Compañeros, ¿cómo están? Buenas noches desde Medellín. Tenemos un problema en el equipo, este equipo Sony, lo pueden identificar muy fácilmente por tener este frontal. Es muy típica falla de Protec E04 o E03. En este caso llegó con sintonización del tuner, pues sin ni siquiera sintonizar nada, ningún tipo de emisora. Así que vamos a proceder a sacar la mainboard, vamos a cambiar el integradito que va acá dentro del tuner, más adelante se lo muestro en detalle, y a ver cómo nos va, esperando que sea
Es lo más probable que sea el Dani porque tiene todos los voltajes. Y ahí previamente revisé el equipo. Esperemos que el integrado que pongamos esté bueno. Antes de manipular este equipo siempre hay que descargar. Yo lo tenía un rato sonando. Hay que descargar pues más que todo los filtros de amplificación. Y cuidarse de tocar mucho la tarjeta, ya que esto hermano maneja con mucha estática, mucha vaina. He escuchado a algunos colegas que le queda apagado y eso, pero bueno. Ya eso es tema de otro video. Acá en la mainboard vamos a ver claramente dónde está el tuner, este de acá. Y el problema lo vamos a tener específicamente en el integradito que está allí. No sé si lo logran ver, el integradito que está acá. Un negrito. Ese es el integrador de superficie, vamos a cambiarlo con la estación de calor. Vamos a quitar este tipo de acá. No sé por qué calienta la... Vamos a bajar primero el de nosotros. Es una referencia RB801, integrado hermano que solo se consigue importándolo desde China. Creo que si nos da para soldar sin necesidad de bajarla, pues esta creo que si nos da, si nos da. Vamos a intentar primero con la de nosotros, vamos a entregar, montamos la D y vamos a ver. Este internet está demasiado lento, hermano. La temperatura normal que yo uso para bajar este tipo de integrados es 430. Quizás un poquito más dependiendo de cómo se comporte la estructura y de qué material esté hecho en el cuarto. Porque este hijo de pucha se salió. ¿Quién sabe? Parte como delicadita.
Vamos a ver si lo podemos hacer una toma más cercana, que lo dudo. Ah, es que igual no se va a ver. Hay que comprarme un trípode aéreo, será. Muy, muy, muy pendiente, yo sé que es obvio, pero muy pendiente con la dirección del integrado. Aprovechando que está caliente, metemos el bueno. Yo creo que después, más adelante, cuando tenga la infraestructura, subiré pues específicamente este tipo de integrados. Yo creo que quedó bien. Pero eso no se recalentó, todo bien. Creo que sí pegó. Acá. Y tiradito, vean allí. Listo, vamos ahora a instalar la tarjeta, a ver qué tal nos va. Ver si funciona. Es un compañero mío. O explota o funciona. O echa candela o funciona. No, mentira. Esto tiene que funcionar. El teorito malo lo tengo para acá. Esto por acá, vamos a enfriar esto hace un rato y desconectos allá. Porque se me fue la señal aquí. A mí me gusta usar mucho guantes, más que todos esos guantes de quirúrgico blanco, son bacanas para eso, pero se me acabaron, entonces no, también. Otro detalle con este tipo de equipos son las cintillas. Cintillas son delicaditas. Si no me funciona, voy a tener que bajar el blindaje. Tengo que bajar el blindaje para inspeccionar bien la soldadura, que con la lupa no me da. Pero así ya vuelo pájaro, se ve bien. Lo
lo último que conectamos es el conector de la fuente, porque siempre queda algún tipo de carga. Aclarando que este equipo ya viene de taller. Ojo con eso también. Que venía de taller, está muy pendiente cómo recibe uno de los equipos, pero todos los equipos de sonido que son esos chicharroncitos. Así que no me quiero cuadrar porque pero las protecciones es 04, 03, 02, 05. Eso. Le digamos que fija. No vaya la fija. Pues. Primera vez que me tocó un daño de túnel. Pues segunda. Yo he tenido otros daños, pero han sido unos dioditos que se han puesto en corto por acá. Por cierto, no medir. Se me pasó a medir los diodos de mi superficie. Ojalá que estén bien. ¿Qué más me falta? Creo que tengo todo. Esta tierra es importante. A veces se queda metido. Vamos a ponerlo simplemente por estética, pues para que no esté volando esa cabeza tampoco. Ponemos una estrella de acá. ¿Dónde pongo esto? Pongo esto también. Está todo conectado. Vamos a ver qué tal. Si nos sintoniza o no. Recuerden que estos equipos, si no tienen una antena pegada, nunca vamos a sintonizar.
Y ahí tenemos sintonización de FM. Para que vean, antes, lástima que no mostré el video antes, no tenía el tuner ni el ST, que significa pues que tengo una sintonización fina, por decirlo de una manera. Video muy breve, muy mal explicado también, claro, que se me ocurre así de repente. Pero para cuando le sucede ese daño, casi siempre va a ser el integrador. No pierdan tanto tiempo midiendo voltaje ni buscando manual de servicio, que tampoco está de más, claro. Pero ya uno la experiencia le dice qué hacer. Estos equipos son muy delicados con respecto a las centillas, muy delicados con respecto a las protecciones. Pero el resto se deja arreglar. Casi siempre lo he arreglado. Así que me ha tocado mucho saber. Indicaron que todo este problema con él. Bueno, espero que les haya gustado el videito. Ahorita vamos a ver si más tarde hago un video sobre el diagnóstico de un televisorcito, un LH que me va a llegar ahorita de 50 pulgadas. Vamos a ver qué tal. Allí Miguel Ángel Zabaleta, no pasa nada con el video, no con el contenido. Ni no entiendo, pero a ver. En conclusión, daño de túnel para MHCGPX77. Cuando no sintoniza ni por AM ni por FM, casi siempre integrado, que va en el túnel, dentro del túnel integrado de superficie, este de acá, integradito de superficie, de la referencia RB801, listo. Entonces por aquí nos estaremos viendo más a menudo, termino de armar el equipo y bueno, hasta luego, gracias. Hey, clínica LLC de plasma, bien, gracias.